Vamos a empezar hoy una serie de vídeos que hablarán de táctica. El objetivo de esta serie no es certificarnos como entrenadores UEFA Pro. El objetivo es que todos hablemos más o menos el mismo idioma, que todos más o menos nos suene un poquito pues, las formaciones iniciales de los equipos, que cuando hablemos de 1-4-4-2, pues más o menos ya lo sabéis, más o menos de qué estáis hablando, pero podamos tener claro pues ciertas ventajas, ciertas debilidades, cómo se juega de forma básica con ese esquema, con otro. Y vamos a aprender cosas como, por ejemplo, porque estoy yo empeñado en tener defensas centrales rápidas o muy rápidas, ¿vale? Y porque creo que en el Real Madrid se necesita tener defensas centrales rápidas. No es un capricho. Vamos a ver esas cosas. Probablemente también el siguiente capítulo a este va a ser el de planificación de la plantilla. Que, como repito, esto no va a ser para certificarnos en entrenadores UEFA Pro, pero nos va a dar una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Para que luego, cuando estemos leyendo los periódicos y estén saliendo nombres y nos digan esquemas tácticos y análisis tácticos, pues por lo menos que sepamos de qué nos están hablando y si nos están intentando dar gato por liebre. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser empezar a grabar la pantalla. Vamos a mostrar un campo de fútbol. Esto, vale. Campo de fútbol. Para los que no tenéis ni idea, empezáis de cero, entiendo que tenéis claro cuáles son las áreas del campo de juego, porque en la parte del centro hay un círculo y demás. Si consideráis oportuno, hago un vídeo hablando de esas zonas, ¿eh? No, no tengo problema, pero entiendo que si estáis en un canal de fútbol, esa parte ya la domináis y la controláis. Por lo tanto, no haría vídeo, salvo que en los comentarios me digáis, no, no, me interesa que hagas un vídeo explicando tales cosas. Pues sin problema, ya lo sabéis. Bueno, empecemos. Para los que no sabéis nada de nada, nivel cero, lo que yo os puedo decir es que el campo de fútbol, a partir de hoy, lo vais a ver de una manera diferente. Vamos a trazar una serie de líneas, vamos a dividir el campo para conseguir tener referencias. Porque la cosa va de esto, de tener referencias. Vamos a coger las líneas del área, las líneas laterales del área, y vamos a trazar una línea. Y trazamos una línea de área a área. Perdón. Ahí. Parezco Roure tirando las líneas del VAR. Pues ya tenemos unidas las dos áreas. Fijaros que tenemos ahora mismo, hemos dividido el campo, podríamos decir que en tres partes, ¿vale? Tres partes en vertical. Ahora trazamos una línea en el centro, que ya la teníamos toda bien hecha, pero os la hago para que os llame la atención. La línea de este área me ha salido horrible. Vamos a hacer la solución de dibujo técnico del punto gordo, ¿vale? Así, así no hay problema. Vale, ya tenemos dividido el campo en vertical y en horizontal. Bueno, pero es que esto es muy demasiado esquemático. Necesitamos algo un poquito más específico. Vamos a dividir ahora el campo en más líneas. Vamos a dividir nuestro mitad de campo en dos. Como veréis, estoy usando una pizarra digital que tiene propaganda, ¿vale? Porque es de pago y como no la he pagado, salta publicidad. No pasa nada. Bueno, dividimos nuestro medio campo en dos. Y vamos a dividir nuestro campo, el campo del contrario, igual, en dos. Vale, perfecto.
ya tenemos nuestro campo dividido en más zonas. Fijaros, esto es como el juego este de batalla naval, cuando jugáis A2, tocado, A3, agua. Vale, pues estamos dividiendo el campo en zonas. Vamos a dividir otra zona porque vamos a aprovechar las líneas del campo. Entonces, vamos a aprovechar la línea del área frontal. Y hacemos esto así. Y bueno, como veréis, pues afortunadamente no me dedico profesionalmente a lanzar líneas, ¿vale? Porque me han salido... Está muy grande, hay una línea muy grande, otras líneas pequeñas, pero bueno, entiendo que se ve y que lo entendéis. Bueno, vamos a contar. De a izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿no? 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¡Estupendo! Son 18 zonas, ¿vale? Como, sí, 18 zonas o 18 casillas, si lo preferís. Para los amantes del ajedrez, por cierto, esta casilla que estoy rayando, la 14, va a ser súper interesante. Bueno, para los aficionados del ajedrez, para todos, esta zona, la zona 14, va a ser una zona muy importante. Pero, para los aficionados del ajedrez, para que lo entendáis, es la celda F7 de las negras, ¿vale? Luego lo explicaré para todos. Pero los que sepáis de ajedrez ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Vamos a deshacernos de todo de estas líneas, ¿vale? Mientras tanto, pues podéis suscribiros al canal, darle like, aprovechar si queréis poner algún comentario de cosas que os gustaría encontraros en esta serie de vídeos. Por cierto, voy a aprovechar que he borrado tantas líneas para explicaros que lo que hemos dicho, ahora os lo vuelvo a dibujar, ¿eh? De 18 zonas es la división estándar. Hay muchísimas divisiones del campo, porque claro, esto es algo subjetivo. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo divide el campo el entrenador español Pep Guardiola. Es otro ejemplo. Es decir, él lo que hace es esto, pero tiene una... Uy, no, me he equivocado, perdón. Él lo que hace es... dividir... macho. Las rayas. Tengo un pulso para robar panderetas, vamos. Vale. Trazamos esta raya y trazamos esta raya. Y ahora divide nuestra mitad del campo, pero en un cachito, ¿vale? Así y así. Y la del rival también, así y así. ¿Qué está ocurriendo? Que fijaros, él ha hecho la división del campo en... A ver. En unas zonas diferentes. Aquí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, ¿vale? Porque el área en realidad es una zona. Y lo divide en 20. ¿Cuál es mejor? Pues depende. Esto es algo que tiene que servir al entrenador. No hay una división mejor o peor. Son diferentes divisiones. Él lo hace así porque para su modelo de juego,
para el fútbol de posición, considera que esto es mucho mejor para poder asignar roles a los jugadores. Esto es muy importante. El jugador no es centrocampista. El jugador tiene el rol de centrocampista. Y la diferencia entre ser centrocampista o tener el rol de centrocampista es que tú puedes cambiar el rol. Esto a lo mejor es... Bueno, de hecho así puede sonar un poco raro. Pero también es importante, ¿vale? Porque son roles, no son... Son roles, no es... Bueno, a ver. Mira. Digiart. Por si os interesa hacer dibujitos. No son... tú no eres centrocampista y no te sales de ahí. Tú eres centrocampista y a lo mejor, según viene la jugada, te conviertes en delantero. O sea, tu rol en el minuto 20 es de delantero. Y en el minuto 25, tu rol a lo mejor vas a ser defensa, según las circunstancias del partido. Vuelvo a repetir, y esto es importante, los jugadores no son jugadores de futbolín. Son personas. De hecho, dos equipos que jueguen con la formación 1-4-4-2 pueden jugar de manera diferente. Porque los jugadores son diferentes. Y las cualidades de los jugadores son diferentes. Dicho esto, mira, vamos a hablar también de alguna cosa básica, ¿vale? Una sería este tema de los roles. Y otro tema es... que un jugador, y vamos a poner por ejemplo este, que tiene el dorsal número 9. Este que tiene el número 9, vale. Si tu equipo está aquí, imaginemos por un momento que el balón se está moviendo. ¿Qué será más sencillo? ¿Que el balón se mueva del jugador número 8, que está aquí a la derecha del todo, hacia el 9, porque el 9 está esperando cómodamente el balón? ¿O que el balón se dirija a esta zona y el jugador número 9 entre en esta zona? Vale, en el fútbol moderno lo que hay que intentar siempre es que el jugador llegue al balón. No que el balón llegue al jugador. El fútbol moderno es el de la búsqueda de los espacios. Hay que generar espacios. De hecho, vamos a ver que claro, defensivamente hablando, los equipos lo que intentan es reducir los espacios para que tú no los encuentres. Entonces, tienes que buscar los espacios, tienes que generarlo. Y muchas veces eso se genera haciendo desequilibrios. Bueno, veremos. Entonces, clave. El jugador va hacia el balón. Esto es súper importante. Los jugadores profesionales, veréis, muy poquitas veces están esperando tranquilamente a que le llegue el balón. Porque si eso pasa, lo lógico es que tu entrenador, tu entrenadora, te castigue con 100 abdominales al final del partido. Bueno, hay una excepción, que es que si te llamas Messi te dan el balón de oro. Pero lo normal es que pase eso. Tú tienes que ir a atacar el balón. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto... vamos a hablar de la zona 14. Vale, fijaros que en la zona 14 he puesto... voy a poner el número 10. Ponemos aquí al 10. Y vale, esta distribución. Esta zona 14, os recuerdo que es esta. Es importante porque estadísticamente hablando, y se han hecho muchísimos estudios acerca del tema, es una zona muy importante para aquellos equipos que son exitosos. Cualquier pase hacia adelante en esa zona, o bueno, mejor dicho, los equipos exitosos han demostrado estadísticamente que dominan la zona 14 en cuanto a pases hacia adelante. Y diréis, hombre,
Parece claro, ¿no? O sea, tenemos una zona que está frontal al área, pues cualquier pase hacia adelante iría hacia el jugador 11, ¿no? Bueno, también puede ir hacia el jugador número 9 o hacia el jugador número 8, ¿vale? Si tú dominas esta zona, esta es la zona débil del rival. Para estos aficionados al ajedrez que he dicho antes, la F7 negra, pues esta es la relación entre la zona 14 y esa casilla de ajedrez, ¿vale? Bueno, más cosas que vemos. En esta división que hemos hecho, vamos a eliminar el rayado de nuestra zona 14. Fijaros que, voy a quitar el número 8 para que se vea bien, aquí tenemos un pasillo lateral, ¿vale? Nuestro número 2 recorre un pasillo, esto se llama pasillo. Lateral derecho y el 5 va a recorrer un pasillo lateral izquierdo. Y por lo tanto, si yo muevo aquí jugadores a tutiplén, nuestro jugador 3 lo que tiene aquí es un pasillo en el centro. Vale. Parece lógico que un equipo quiera dominar el centro, ¿vale? Esto, fijaros, pasa lo mismo que en ajedrez. Se domina el centro, porque las porterías están en el centro. Entonces, parece lo obvio es que dominemos el centro. Es un pasillo, en principio es mucho más importante que los pasillos laterales. Esto conviene también tenerlo en cuenta. Veremos que luego hay trucos, pero lo esencial y lo importante, y de hecho cuando vemos esta formación inicial de 1-4-4-2, vemos que hay 6 jugadores de campo en el pasillo central por 4 jugadores en el carril de los laterales. Eso está marcando la importancia de ese pasillo central. Bueno, como última cuestión, vamos a hablar del por qué decimos el 1-4-4-2, por ejemplo, en esta formación que estamos viendo aquí. Bueno, evidentemente un equipo de fútbol no juega nunca sin portero, ¿de acuerdo? Podríamos hablar del 4-4-2. ¿Pero qué estamos diciendo cuando decimos 1-4-4-2? Pues estamos diciendo no que haya un portero, sino que hay una persona, un jugador o jugadora que está ocupando ese espacio, esa zona, ¿vale? Por lo tanto hay 1, 4, la siguiente, 4, 2. Esa es la explicación del famoso 1. En el próximo vídeo, la intención es hablar de la planificación deportiva, en el que incidiremos en lo que hemos hablado de roles de jugadores. No que un jugador sea delantero, sea defensa, sino los roles de los jugadores. Esto, bueno, ahondaremos más en ese vídeo. Si queréis más, pues yo os recomiendo que os suscribáis. ¿Por qué? Porque como no tengo muy claro cuándo va a ser el próximo vídeo, cuándo lo voy a poder lanzar, porque va a depender también un poco de mi tiempo, que es limitado, pues para que no os perdáis ninguno, pues suscribiros al canal y de esa manera tenéis claro que no os vais a perder ninguno de los vídeos de la serie. Pues con esto me despido. Oye, muchas gracias por vuestro tiempo y a la Madrid.